Sigo yo, ¿verdad? Sí, eso. Así ya es. Me dio miedo. Bueno, ahí estamos. Vamos a hacer un ejercicio. Lo hago mucho con mis consultantes en la primera sesión. Y ahorita voy a explicar por qué es que lo hago, ¿no? Entonces, primero te voy a pedir. ¿Ves esta línea en tu mano? Aquí. Ajá, es la línea, no sé si se alcanza a ver. La línea que marca como tu mano del principio de tu brazo, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos la línea. Entonces, lo que te voy a pedir es que las juntes. ¿Sí? Uh-huh. Y luego hagas esto. Quiero que estén muy juntitas. Así. ¿Sí? Quiero que estires tus dedos y quiero que prestes atención en tus dedos del medio, ¿ok? Hay uno de tus dedos que normalmente es más grande que el otro. El derecho. En el derecho. En mi caso también es el derecho. Ok. Ahora te voy a pedir, por favor, que bajes el dedo más grande, la mano más grande la bajes. Ponla acá en la mesa. Ah. Así es. Y te vas a recargar en tu silla. Hacia atrás, cómodamente. ¿La punta de la silla para recargarla? No. Tú recárgate tu espalda en la silla. O sea, hacia. Muy bien. Y vas a prestar mucha, mucha atención en tu dedo en medio. Ok. Y te voy a pedir que cierres tus ojos, Jorge. Y con tus ojos cerrados, vas a recordar cuando eras niño, imaginabas y jugabas a imaginar. Y todo lo que imaginabas lo sentías y era divertido y era agradable. Y tal vez imaginabas que eras un superhéroe, imaginabas que metías un gol de chilena, imaginabas que viajabas al espacio exterior. Y ahí estabas. Bueno, hoy vas a utilizar ese recurso para imaginar que tu dedo del medio va a empezar a crecer y se va a empezar a estirar. Y vas a empezar a sentir pequeños jaloncitos en tu dedo. Pequeños estironcitos involuntarios. Porque estás bien enfocado, imaginando cómo tu dedo empieza a crecer. Con el objetivo de tocar el techo del estudio. Ese es su objetivo. Y a tu dedo le encanta llegar a los objetivos. Y mientras estás sintiendo esta energía en tu dedo, esta fuerza en tu dedo, estos estironcitos en tu dedo nos está escuchando y dice, esto es una tontería, yo no puedo cambiar. Pero a ti y a mí no nos importa eso. Tú sigues enfocado en crecer. Y tu dedo ha crecido tanto que está a punto de tocar el techo. Casi, casi lo puedes sentir con la yema de tus dedos. Y estás emocionado porque vas a llegar. Tienes curiosidad de saber cómo se siente tocar el techo. Y de repente, respirando, tocas el techo del consultorio. Y es ahí donde tu dedo se sorprende y dice, ah, canijo, sí crecí. Y entonces se da cuenta que tiene muchas habilidades y destrezas que desconocía que tenía. Se da cuenta que cuenta con tu apoyo, con tu enfoque, con tu fuerza. Entonces su mentalidad cambia. Y decide romper el techo del consultorio y tocar una nube. Y para esto empieza a soltar todas esas ideas del pasado que lo hacían sentirse limitado. Empieza a soltar todas esas ideas del futuro que le podían dar miedo. La suelta. Y se siente tan ligero, tan apoyado por ti. Y con tantos recursos que crecen. Que se estira. Que avanza. Que siente la temperatura de fuera y siente cada vez más frescura, porque su ligereza y todo eso que soltó del pasado y del futuro solo lo hacen sentir el presente y disfrutar de todos estos recursos que hay en el presente. Y toca la nube. Y cuando toca la nube, siente la textura de la nube, la frescura de la nube, la humedad. Y se siente tan orgulloso, se siente tan apoyado por ti.
se siente feliz por los recursos que está descubriendo en él y se le ocurre una locura, se le ocurre salir del espacio, salir de la Tierra, llegar al espacio exterior. Y para esto vuelve a soltar todas esas ideas del pasado, todas esas ideas del futuro y simplemente crece, se estira, avanza. Y sí, sale del planeta, está en el espacio exterior, lo ha logrado, soltó el pasado, soltó el futuro, vivió el presente y ahora quiere tocar una estrella y respirando avanza, se enfoca en ti, siente tu seguridad. Y con las nuevas habilidades, toca la estrella. Y cuando toca la estrella, todo cambia. Como estas sensaciones agradables que van surgiendo en ti, que son resultados de este logro. Es una respiración muy, muy profunda y agradable, o como tú gustes. Y abres tus ojos. Se siente raro el dedo, ¿no? Vamos a medirlos, Jorge. Línea con línea. Creció, hombre. Sí, creció. Sí, creció, claro. Es curioso porque cuando me empezaste a hacer esta evocación de la infancia, uh-huh, hay un cuento que escribí hace tiempo de una, claro, llevado a metáfora a cuento, pero uh-huh, una experiencia que tuve de niño que me subo al techo de la casa, oh, con un casco de motociclista, con una chamarra gruesa y unas botas esas de jardinero. Yeah. Me hice mi traje de astronauta y me tumbaba en el techo. Uh-huh. Me tumbaba en el techo en invierno porque es más oscura la noche y está más despejado el cielo. En un Mexicali que no hay, sí, tanta, claro, contaminación lumínica. Claro. Y con las manos tocaba, jugaba con las estrellas. Ah, okay. Solo que esta vez las tenía así en la mano. Ajá. Uh-huh. Cuando tú me traías en la nube, yo estaba con los anillos de Saturno en el dedo. Y ya cuando me dijiste del espacio, estaba realmente jugando así con las estrellas y planetas, ¿no? Como las empezaba a mover. Ya. Muy, muy, muy agradable el ejercicio, Renato. Gracias. ¿Va? Renato, se nos acabó el tiempo. Se distorsiona el tiempo en la hipnosis, pero bueno. Amigas y amigos, gracias por favor su atención. Recuerden, pues si no están suscritos al canal, denle por ahí un... ¿Cómo está Moisés? Ahí se le pone a suscribirse en la campanita. Un like, campanita, pónganle suscribirse, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Incluso si no les gusta también. Si no les gusta también, de todos modos, pues es bueno. Claro. Pues gracias, Renato. Un placer, hermano. Igual. Nos vemos la próxima. Esto fue Hipnotízame de Contacto Emocional.